Entonces dígame, ese es un taxista que, a taxi driver with 60 years of age, that tells me how he has 10 children, 5 with one wife and 5 with another. And dígame tu historia, ya, que cuando vivía en Sierpes. Sí. Y que todo era, había mucho pescado, mucho, se sembraba la agricultura, había mucho arroz, muchos frijoles. Para soportar todos los niños, porque era posible soportar tantos niños. ¿Usted tenía 5 niños antes de 25 años de edad? De 25 años tenía 6. Wow. De 25 años de edad. ¿Y cómo puede soportarlos? ¿Solo con la finca? O sea, yo trabajé también pescando, picando leña. ¿Y qué pasa cuando haga la pesca? Mucho pescado. 80. 80 pescados en un día. Ir dos, tres personas sacamos hasta 80 barcos. ¿Y qué tipo de pescado? Mero. Ah, pescado, ¿no? Mero. Barco. Roncador. Robalo. De todo sacamos. Tiburones. Curvina. Tiburones. Había bastante pescado. ¿Y qué pasa ahorita cuando va para pescar? En estos días. La pesca ya no es artesanal, sino que ya es con líneas y la gente se ha metido más el turismo y entonces pues se ha consumido más el pescado para otro lado, se lo llevan. No hay pescado. Hay muy poco. Si usted va para pescar, ¿qué pasa? Sí, antes usted pescaba 2 horas y llevaba 5 o 10 pescados, ahora pesca 2 horas y no saca ni uno, ni un pescado, muy poco. ¿Por qué? Se saca muy pequeño. Porque todo de los barcos. Con los barcos que sacan los pescados en el mar. ¿Todo para venden a quién? Solo con línea o con trasmayo, con solo eso, con eso sacan. ¿Y les venden a quién? A las pescaderías en San José. Para exportación, para a América. Para el consumo, pero ya en San José, parte de la capital. Ya no por la capital. ¿Consumen más en Costa Rica o consumen más en otros países? Consumen más, ahorita que hay poco, consumen más en Costa Rica que en otros países. Menos exportación. Son problemas porque hay tanta gente ya, porque todas las familias tuvieron como 10 niños también. Sí, y ya que hay tanta población, no hay más pescado. No necesitamos enseñar nuestros niños para tener menos niños, pienso yo. Menos, pero no muy menos, porque yo calculo que la familia tiene que tener mínimo 2. ¿Para qué? 2 niños. ¿Pero por qué 2? Porque si no, la población, ahorita la población de como la mía. Está aumento. No, más bien la población de la edad mía, desde 60 años. Ya todo el mundo vamos en decadencia, que vamos a morir muy viejos, no damos rendimiento para el país, no tenemos trabajo. Pero usted sabe, para cada uno que muere, más que uno nació. Pero dentro de unos 40 años la población va a ser menos. Porque vamos, el hijo mío tiene 40 años. Dentro de 40 años, los hijos de él, ya él tiene solo 3. Sí, pero la población siempre aumenta. La única moda que puede disminuir la población, es con menos que 2 niños o menos cada familia. Una ley que dice no puede tener más que 2 sí, niños. Sí, porque es que ahorita no se puede mantener. Está no puede crítica, mantener, exactamente. La situación por lo crítica que está. ¿Por la qué? Pues muy crítica la situación, muy inflación, mal. Sí. Mucha inflación, la inflación. Comida está muy caro. Sí. Y no puede pescar. No se puede pescar, ya hay más población, menos tierra para sembrar, hay menos comida. Ya hay ¿Usted ya tiene, aún tiene tu tierra? No. ¿Usted vendió tu tierra? Vendí. ¿Para qué? ¿Para soportar a los niños? Para darle estudio a los hijos. Buscar más la ciudad para el estudio. ¿Estudio? Estudio. Oh, para pagar para los niños estudian. Y hay que buscar, comprar casa en el pueblo cerca para que ellos vayan a la escuela, al colegio. ¿Y usted está triste que vendió tu finca ya? Sí, porque yo he sido campesino. ¿Y dónde estaba campesino, tu finca?
laboraba la tierra, sembraba maíz, sembraba frijoles, sembraba arroz, tenía ganado, tenía poquito ganado, cerdos, gallinas. Ahí había leche, había cuajada, había queso. ¿Dónde localizaba? ¿Dónde estaba tu finca? En Sierpe, una parte que le dicen Chocuaco de Sierpe. Chocuaco se llama. Chocuaco de Sierpe. Ahí. Y al salir y no labrar la tierra, ya hay menos comida. Porque ahorita el sueldo que uno tiene no le da para mantener una familia de 10. No le da.